Bueno, entonces lo que vamos a hacer hoy es que ustedes empiecen a definir qué es lo que quieren hacer para su juego. ¿Bien? Puede ser, a ver, esto puede ser lo que ustedes quieran. ¿Bien? Pero sí va a haber algunas cosas que va a haber que tener en cuenta para poder hacer algo que ustedes puedan hacer, digamos, porque, por ejemplo, si ustedes me dicen que quieren hacer un juego multijugador, por ejemplo, o sea, que tenga multijugador. Por ejemplo, si ustedes quieren hacer un juego multijugador, y aquí van a necesitar muchas otras cosas, digamos. Van a necesitar tal vez un servidor en el que poder hostear las cosas, digamos, ¿no? Van a necesitar un servidor, van a necesitar aprender a programar esas partes de para que dos personas vean lo mismo en una computadora, digamos, por ahí hay muchas cosas que se pueden hacer, sí, pero por ahí vamos a algo que algo más simple, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, yo les recomiendo que en un juego multijugador no se dediquen tanto al ser un juego multijugador, porque por ahí van a estar haciendo más tiempo esa parte que la parte de jugabilidad en realidad. O sea, se van a tardar más aprendiendo cómo se usa y desarrollando la parte de que los dos vean lo mismo al mismo tiempo que la jugabilidad. O sea, que, no, por ejemplo, por ahí pueden hacer que los dos vean un cubo que se mueve, pero no quiere decir que el cubo pueda agarrar cosas o por ahí es algo que se puede tornar bastante complicado. Entonces, la idea es que ustedes hoy piensen. Si alguno ya lo tiene escrito, buenísimo, ¿bien? Pero la idea es que ustedes piensen qué es lo que quieren hacer, ¿bien? Y que y bueno, y escribir de alguna forma como para tenerlo, para que ustedes también se guíen de qué es lo que quieren hacer, ¿bien? Yo voy a habilitar aquí en la plataforma una parte que se llame proyectos. Y ahí, si ustedes quieren, para pasarme lo que ustedes vayan a hacer, como para yo tener una idea. Y bueno, o sea, ustedes aquí me van a subir el archivo de texto, digamos, que tenga las cosas escritas. Y o les voy a poner yo ahí para que escriban ustedes, para que escriban una respuesta, digamos. Y bueno, como Profe, para yo, sí. ¿también vas a enseñar cómo se mueve un objeto o Claro, cómo todo se instala y eso. eso? Sí, todo eso lo vamos a ir aprendiendo según lo que ustedes quieran, porque tal vez ninguno quiere hacer un juego de disparos. Entonces, todos quieren hacer un juego de fútbol, imagínate. Entonces, si yo explico la parte del disparo, bueno, por ahí a uno no le sirve, pero ustedes piensen lo que sea, aunque ustedes no sepan hacerlo todavía, piénsenlo y nosotros vamos a ir agarrando ideas de ese proyecto. Por eso está bueno que me escriban aquí lo que ustedes quieren hacer, para que podamos, supónganse que ustedes me escriben aquí. Yo quiero hacer un juego con un, no sé, un personaje que, qué sé yo, que, bueno, que dispare, ponele, ¿no? Entonces, si vos querés hacer un juego con un personaje que dispare y hay otro que también quiere hacer un juego con el personaje que dispare, bueno, una clase, vemos cómo se podría construir un personaje que dispara, por ejemplo. Y la clase siguiente, otro pone, no, yo quiero hacer un juego en el que, no sé, si que el jugador tenga que ir agarrando objetos y cuando agarre objetos gane. Bueno, y hacemos una lógica para que eso funcione. Bien, por eso es importante que ustedes me vayan comunicando lo que ustedes quieren hacer para que yo pueda dar la clase en base a lo que ustedes quieren hacer. Por eso les digo de nuevo, yo aquí les voy a dejar una parte para que ustedes escriban y ahí escriben sus ideas y yo con eso voy a ir viendo qué es lo que se va a ir dando en las siguientes clases, ¿bien? Pero la idea es que me lo pongan aquí, así yo también puedo planificar la clase para lo que ustedes necesitan, ¿bien? Eso por un lado. Y pueden hacer cosas que aún no sepamos. O sea, todavía no sabemos realmente trabajar con cosas en el Unity. Por ejemplo, si yo les digo que hagan un juego en el que, no sé, el personaje, la persona aprieta el espacio y, no sé, y un objeto desaparece, no lo saben hacer todavía, pero ya vamos a ir aprendiendo justamente con estas clases eso, ¿bien? Entonces, la idea es que ustedes me escriban
¿Qué es lo que ustedes quieren hacer? ¿Bien? Eso seguramente lo hagamos para la semana, o sea, para que ustedes lo hagan durante la semana. Ese va a ser, digamos, el TP de la clase de hoy. ¿Qué? Pero escríbanlo porque es pensar lo que a ustedes les gustaría hacer y contarlo nomás. No es nada muy complicado. ¿Bien? Entonces, esa es la idea de lo que ustedes van a entregarme para la semana o lo pueden ir pensando la clase de hoy. ¿Bien? Lo que yo voy a mostrar por ahí la clase de hoy va a ser cómo interactuar, porque ya sabemos programar un poco. ¿Bien? Ya sabemos los conceptos básicos de la programación, como definir variables, definir qué hacen el void update, qué hacen el void start, sabemos un poco lo que son las listas. Entonces, ya sabemos un poco de los conceptos básicos de programación, los ciclos, las condiciones, ¿bien? Nos faltan algunas cosas, sí, nos faltan bastantes cosas todavía, pero vamos a ir aprendiéndolas en el transcurso a medida que las vayamos necesitando, ¿bien? Entonces, bueno, y lo que yo les voy a mostrar hoy va a ser más que nada cómo programar, o sea, cómo eso que nosotros sabemos lo podemos aplicar en la escena 3D del Unity, porque por ahora lo único que venimos haciendo es en la consola, o sea, no usamos para nada la escena 3D. Y ahora la vamos a empezar a utilizar para que ustedes ya vean cómo esas cosas que nosotros vamos haciendo sirven o sea, es muy parecido y bueno, nos va a servir para interactuar en la escena, digamos, ¿bien? Por ejemplo, si alguno tiene alguna cosa que a alguien le gustaría que tratemos de hacer algo en la clase de hoy, algo no muy complejo tal vez, podríamos hacer no sé, un menú, por ejemplo, o podríamos hacer que la pelota se mueva un poco, por ejemplo, y bueno, ir probando cosas de esas, ¿bien? Por ejemplo, lo que nosotros vamos a hacer ahora va a ser un script básico de cómo hacer para que esta pelota la controle el jugador. O sea, que la pelota va a venir y yo con las teclas WASD la voy a controlar. ¿Bien? O sea, la voy a hacer que se mueva para los lados y todo. ¿Bien? Les voy a explicar. Hay cosas más simples que eso, sí, totalmente. Pero las vamos a ir aprendiendo. ¿Bien? No sé si antes de empezar alguno tiene alguna consulta o algo. Ahí, Joaquín, ¿cómo me decís de tipo fútbol? Sí. ¿A qué te referís con eso? ¿A qué? Un juego tipo Pac-Man podría ser que al colisionar con otra pelota sume un punto. Bueno, eso, bien. Entonces, para hacer un juego tipo Pac-Man, por ejemplo, necesitaríamos, bueno, para hacer un juego de fútbol con un bot. ¿Se puede? Sí. Hacer un bot no es algo tan sencillo. Esa es la única desventaja de hacer todo lo que es con bots. Bien, pero sí se puede. No lo vamos a hacer ahora porque se puede tornar algo más complejo, pero sí se puede. Ustedes tienen que, seguramente ahora ustedes vieron que están saliendo esto de las IAs, las inteligencias artificiales. Eso es una tarea muy complicada de programar, ¿bien? Y si nosotros queremos hacer un bot de fútbol, también es una tarea complicada, por más de que sea un tipito que siga la pelota y le tiene que patear hacia una dirección, pero no es algo tan sencillo, ¿bien? Por eso, por ahí, se puede hacer, sí, pero ya si vos querés hacer un juego de fútbol, por ejemplo, seguramente el bot sea de las últimas cosas que toques, porque son de las cosas más complicadas. Y primero hay que, no sé, hacer por lo menos que la pelota te detecte cuando hace un gol, que el jugador pueda patear la pelota, y ya el bot lo hacemos, pero cuando ya le tenemos más mano agarrada a la programación y todo, ¿bien? Se puede, sí, pero no como primera tarea, porque es algo que tal vez se torne un poco complicado. Lo que podríamos hacer es que esta pelota, vamos a hacer ese juego de que esta pelota la controle el jugador y cuando agarra una pelota, suma un punto, por ejemplo. Cuando agarra un ítem, suma un punto. ¿Bien? No es una tarea que, a ver, tal nos va a tardar un rato porque hay que aprender varias cosas, pero no es algo tan complicado. ¿Bien? Entonces, optamos por esa idea de hacer, por ejemplo, un juego tipo Pac-Man en el que se controla la pelota o el Pac-Man, la persona,
y agarra objetos. ¿Bien? Yo voy a hacer un mapa muy básico, muy rápido, básico, para que por lo menos tenga unas paredes y no se caiga el personaje, ¿no? Al suelo. Dos y dos, por ejemplo. Vamos a poner paredes. Vamos a hacer. Ah, de paso les cuento. No sé si alguno habrá visto, pero ahora en Unity hay una versión. Ahí salió una nueva versión de Unity, que es la Unity 6, que es una versión que tiene inteligencia artificial. Está bastante buena porque ustedes la pueden, no sé, le pueden pedir, por ejemplo, a la IA, en vez de ¿Es hacer de todo esto que paga estoy o es haciendo yo, gratis? tiene una versión de prueba. O sea, en realidad vos, como que si la IA, digamos, te la descargas como si fuera un mod y la podés usar para eso. Pero sí tiene es una versión paga, pero tiene su versión gratis de 15 días. O sea, el que la quiera probar, yo todavía no la probé, pero porque por ahí, bueno, todavía no la probé porque quiero ver que avance un poquito más para ver si después se puede hacer algo más piola y probarla con eso y no ahora que recién sale. Pero si alguno la quiere probar, está bueno. Está bueno porque por ahí ustedes en vez de hacer el mapa le piden a la IA que te haga el mapa y te lo hace más fácil. Te pinta colores más rápido, te hace por ahí, te facilita mucho trabajo. En vez de hacerlo todo a mano. Entonces, bueno, vamos a poner rojo. Vamos a hacer un verde. Y rojo. Un poco fuerte este rojo. Bueno, entonces. Por ejemplo, imagínense que yo ya tengo este mapa básico, ¿bien? Tengo el personaje. Personas. Bueno, esto lo voy a, pues, fíjense, yo por ejemplo la cámara la voy a ubicar. Recuerden que la cámara es la vista de lo que vería el jugador. O sea, cuando yo le pongo play, se pone la vista de la cámara, ¿bien? Entonces lo que yo voy a hacer va a ser posicionar la cámara donde yo quiera. Por ahora, para empezar, yo la voy a poner mirando hacia abajo. Por ahora la voy a poner así. Era. Ah, no, no es en X. Es en Y. ¿O no? ¿Cómo sería? No, oh, sí, ahí. Ah, aquí está. Ahí está. Voy a poner algo así. ¿Bien? Tal vez un poquito más arriba para que abarque todo el mapa. Bien. Imagínense que esta es la vista de mi cámara que yo quiero. Aquí. Así. Esta va a ser la vista de la cámara. ¿Bien? Así. Buenísimo. Y vamos a hacer un juego con la cámara estática. ¿Bien? Para hacerlo más simple por ahora. ¿Bien? Por ejemplo, para mover un objeto, vamos a venir aquí a la pelota, por ejemplo, y yo le voy a crear un script a este que se llame movimiento, por ejemplo. Le voy a poner ball, que es pelota, y controller de controlador, o sea, como controlador de pelota. ¿Bien? Bien, y a la hora de editarlo, vamos a ir aprendiendo cosas que tal vez antes no lo habíamos visto. Bien. Lo primero que les quiero mostrar es cómo saber qué teclas aprieta el usuario. Bien. Por ejemplo, yo voy a poner aquí, en el void update, un if. ¿Y qué condición le voy a poner? Le voy a poner esta condición. Creo que sí lo habíamos visto, pero se la vuelvo a poner. Fíjense, get boot. O get key,
down. Y aquí le ponemos, por ejemplo, keycode punto espacio, por ejemplo. Bien, esto quiere decir, esto pregunta si la persona baja el espacio. Bien, o sea, si, acuérdense que la tecla tiene tres estados, esto pregunta si el espacio está bajando. Bien, no si está abajo, sino si está bajando. Y aquí le voy a poner, fíjense, print, apretaste el espacio. Lo vamos a hacer más para un que haga algo en la escena, porque ahora de nuevo va a hacer algo en la consola para entender cómo funciona y después le vamos a hacer que haga algo aquí, ¿no? Fíjense, si yo aprieto el espacio, ahí dice apretaste el espacio. Bien, yo ahí lo apreté y lo solté. Ahora lo voy a mantener apretado. Hace exactamente lo mismo y ahora lo suelto. Bien, o sea, solamente se muestra el mensaje cuando yo bajo el espacio. ¿Bien? Porque yo le estoy poniendo aquí que sea la opción de bajar el espacio. Si yo, por ejemplo, quiero que esto sea verdadero mientras la persona está tocando el espacio, o sea, mientras está abajo, y hago el get key, fíjense cómo funciona este. Yo voy a apretar, mantener apretado el espacio. ¿Ven? Y ahí está agregando mensajes, agregando mensajes. Fíjense, ¿ven? Imprime muchos mensajes porque yo estoy manteniendo apretado el espacio. ¿Bien? Si yo lo aprieto y lo suelto, en un ratito, a ver, lo apreté 96 frames. Por eso es que me imprimió 96 veces, digamos. Pero es como que sí. Fíjense ahí, lo estoy apretando y soltando y imprime de a muchos, digamos. No es que se lo imprime una sola vez. ¿Bien? Y después hay otra, que es este de GetKeyUp, que lo que hace es. Cuando la tecla sube, fíjense, si yo ahora voy a mantener apretado, no mostró nada. ¿Por qué no mostró nada? Porque la tecla todavía no subió. Ahora que yo la suelte, va a mostrarlo una sola vez. ¿Ven? Yo voy a volver a apretar rápido ahora y lo imprime de nuevo, porque yo bajé la tecla, estuvo abajo y la solté. Y ahí cuando la solté, se muestra el mensaje. ¿Bien? Pero se muestra una sola vez. Esto lo pueden usar para distintas cosas. Por ejemplo, el salto de una pelota, de un personaje, tendría que ser con el Get Key Down. Por lo general en los juegos el Get Key Down, ¿o no? Porque es cuando yo bajo la tecla, no cuando la subo, por ejemplo. ¿Bien? O el, por ejemplo, el, ¿vieron en las, en, o en algún juego o en cualquier aplicación? Que ustedes tienen que, por ejemplo, en el Discord, ustedes tienen que mantener apretado una tecla, si es que quieren, para hablar. Por ejemplo, si ustedes quieren hacer ese de que se active el micrófono, tendría que ser así. Mientras la tecla está abajo, sería activo el micrófono. ¿Bien? Y si quieren hacer algo que cuando yo suba la tecla, bueno, puede ser, eso ya depende. Por ahí si quieren, bueno, habrá que ver en qué mecánica se usa, pero también se puede usar eso de que la tecla suba, solo cuando la tecla suba. ¿Bien? Sabiendo este concepto básico, vamos a hacer que pase algo en la escena cuando yo aprieto el espacio. ¿Bien? Que lo primero que va a hacer va a ser hacer desaparecer un objeto. O lo primero que va a hacer, que lo podemos hacer que haga, que suba la posición. Bien, supongamos que le vamos a hacer que suba la posición. ¿Sí? Para eso, para que se note, como desde arriba tal vez no se nota que se suba la pelota, yo voy a poner la cámara aquí para que se note eso. Bien. A Language View. Entonces ahora mi cámara del juego está aquí. Bien. Entonces se va a ver que la pelota sube. Bien. ¿Cómo puedo hacer que la pelota suba? Fíjense. Si yo pongo Transform. Si yo en el script directamente escribo transform, estoy haciendo referencia a este componente. O sea, como, perdón, a en el objeto que tenga el script, que sería el personaje, a este componente. Bien, o sea, a este de aquí. Bien. Y de aquí yo ya le puedo cambiar todo lo que quiera. Le puedo cambiar la posición, le puedo cambiar la posición en Y, le puedo cambiar la posición en Z, le puedo cambiar la rotación, que aquí no se nota porque es una esfera, y la escala. Bien. En nuestro caso, ¿qué es lo que queremos cambiar?
si queremos hacer que vaya hacia arriba. La La I. I. Perfecto. Entonces voy a hacer que le sume. Aquí le sume 1. O sea que aquí le sume 1 de lo que ya tenía antes. ¿Bien? Veamos. Entonces yo voy a decir transform, punto, pero antes tengo que acceder a uno de estos tres: posición, rotación y escala. Porque puede ser la I de la rotación o la I de la escala. ¿Bien? Entonces yo quiero de la posición. Voy a poner transform.position. Punto I. ¿Bien? Y aquí, imagínense que yo le pongo 2. Me va a dar un error esto. ¿Bien? ¿Por qué me da un error? Si yo le pongo el mouse encima, me va a decir, no se puede modificar el valor, bueno, de esa cosa que yo estoy intentando modificar, porque no es una variable, me dice. Bueno, aquí lo que está pasando es que yo no puedo modificar directamente el valor de i. No puedo modificar esto. Así. ¿Bien? Yo tengo que modificar la posición completa. ¿Bien? Por ejemplo, la posición. Fíjense, vamos a hacer aquí una variable. Así aprendemos también. Por ahora voy a ignorar esto. Fíjense, ¿cómo se crearon las variables? El tipo de dato, el nombre y el punto y coma, ¿no? Bien. Yo voy a crear una variable de este tipo de datos, fíjense. Vector 3. Vector 3 es un tipo de dato que solamente está en Unity. O sea, no es un tipo de dato que existe en cualquier lenguaje de programación. Es un tipo de dato que existe solamente cuando se trabaja en Unity. Entonces, ahí está, ese tipo de dato. Entonces, venimos aquí, le voy a poner de nombre posición, le voy a poner punto y coma. Y le voy a poner public. ¿Bien? Fíjense que ahora en el script me aparece un tipo de dato que es igual a este. ¿Vieron? X y Z, X y Z. ¿Vieron? Es como una variable que me guarda tres cosas. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, quiero acceder y hacer que cuando le ponga play este valor sea otra cosa, le puedo decir, por ejemplo, en el void start, que posición punto i sea igual a 2, por ejemplo, ¿no? Supongamos que yo hago esto, entonces en la variable esta va a modificar el valor de i. O sea, que va a modificar qué valor, este. ¿Bien? Y a ese lo va a asignar en 2, sin importar lo que esté. Si ahora está en 0, va a pasar a 2. ¿Ven? Si ahora está en 2, ¿qué va a pasar? Se va a quedar igual porque ya está en 2. ¿Bien? Pero le va a cambiar el valor a ese valorcito de i. Si yo quiero acceder al z, bueno, accedo al Z y le pongo el valor que quiera. Bien. En nuestro caso, lo que queremos hacer es, por ejemplo, ponerle en 2. Le voy a poner en 2 el valor de i. Bien. ¿Para qué? Para que el pelota, para, o sea, es como, fíjense que este vector va a ser un vector que vale 0, 2, 0. Bien. Y voy a hacer que la pelota, cuando yo apriete espacio, vaya a esta posición, ¿sí? Fíjense. Le voy a decir entonces que cuando yo apriete el espacio, voy a decir que transform.position es igual a pos. Ahora sí puedo porque position es esta variable de aquí, ¿bien? Que tiene estos valores de aquí. O sea, es lo mismo que estaba intentando hacer antes, solo que ahora estoy así, no solo cambiando el valor de i, sino de la posición completa, ¿bien? Fíjense, yo le pongo play y posición, ¿cuánto vale? 0, 2, 0. ¿Bien? Si yo aprieto el espacio, la posición de la pelota va a ir a esa posición. Bueno, a ver si le. Ah, me faltó guardarlo, mira, me faltó ahí el asterisco. Ahí está, ahora sí. Entonces venimos aquí, le pongo play y fíjense que ahora, si yo le pongo play, o sea, si yo aprieto el espacio, va a teletransportarse a esa posición. ¿Ven? Se me voy hacia arriba. Si yo lo vuelvo a apretar, ¿qué va a pasar? ¿Alguno me sabría decir? Nada, porque ya está en esa posición. Se va a seguir teletransportando a esa posición, pero ya está ahí. Entonces yo aprieto el espacio, no pasa nada. Solamente funciona una sola vez. ¿Bien? Vamos a hacer que esto
cambie, se solucione un poquito mejor. Fíjense. Vamos a, por ejemplo, y voy a hacer esto, fíjense. Yo voy a borrar aquí y voy a hacer que aquí en el juego, eso le borré eso para que yo aquí le pueda decir hasta dónde quiero que salte. Por ejemplo, yo quiero que salte hasta el 2. ¿Bien? Vengo para aquí, le pongo play y esto va a ser lo mismo. Ahora, si yo aquí le pongo hasta el 3, va a ir para arriba. Y si ahora le pongo aquí hasta el 6, va a ir hasta el 6. ¿Bien? Y si ahora le pongo aquí hasta el 2 y 1, se va a mover un poco en X y va a bajar. ¿Ven? Se movió un poco en X, o sea, hacia los lados y bajó. ¿Ven? Si yo aquí le pongo 3 ahora, se va a mover en X. ¿Bien? Entonces, ahora. Pero esto está horrible porque no se cambian los valores solo, yo debería poder saltar tranquilo, digamos, ¿no? Veamos, podemos hacer algo así. Sin agregar código, yo por ejemplo voy a agregarle un rigid body a la pelota. El rigid body, acuérdense que lo que hacía era que le da físicas. O sea que si yo le pongo play a esto, la pelota va a caer, ¿bien? Porque tiene físicas. Se cae. Ahora, si yo aprieto el espacio, se teletransporta hacia arriba y cae. ¿Ven? Pero se está teletransportando arriba. Si yo le pongo el salto más potente, por ejemplo, en 5, se teletransporta. No es que se arrastra hacia arriba, se teletransporta. ¿Bien? ¿Qué problema hay con esto? Además de que se teletransporta, que ya lo vamos a solucionar, si mi pelota se mueve de lugar y yo le pongo espacio, ¿qué va a pasar? La Se pelota va va a a tener, saltar. se va a teletransportar en el lugar donde estaba. Claro, o sea, se va a mover también, no es que solamente se va a mover hacia arriba, sino que también va a volver a la posición original. Porque es lo que yo le estoy diciendo, anda a la posición 0, 5, 0, pero ahora ya no está. O sea, esto se va a ir en 0, o sea, ya se movió hacia el lado. Bien, entonces. Si yo le presto ahora espacio, además de saltar, se mueve en X. O sea que mi personaje cada vez que salte se va a reiniciar la posición. Porque yo voy a estar aquí jugando tranquilo. A ver si lo ponemos así. Y cuando quiera saltar, se me va a mover el de posición. Y no es lo que yo quiero. ¿Bien? Porque debería saltar en el lugar. Bueno, ¿cómo vamos a gestionar eso? Bien, fíjense. Transform.position, habíamos dicho que es la posición actual del jugador. ¿Bien? Si yo digo esto, fíjense, voy a crear una variable que se llame posición actual. Que valga transform.position. ¿Esto qué va a guardar? La posición del jugador. ¿Bien? Ahora yo voy a decir que la posición actual del jugador, punto i, va a ser igual a lo que tenga, le voy a poner así de última, fíjense, más uno. O sea, ¿esto qué va a hacer? Esto va a guardar la posición actual del jugador y al valor que tenga guardado en i, le va a sumar uno. Y ahí recién se la voy a asignar a la posición nueva. ¿Ven? Es como que si guardo la posición actual, le cambio el valor en i a lo que tenga en uno, en i solamente, porque los valores de x e y pueden ser, y z pueden ser cualquiera. O no, o incluso el de i, porque si yo hago un mapa, por ejemplo, más grande, o okay, que no sé, ahora mi mapa empezaba ahí, pero si mi mapa está un poquito subido, ¿qué pasa? O sea, si yo tengo este mapa un poquito más para arriba, la pelota ya no tiene la misma z de antes, ¿bien? O si subo un escalón, por ejemplo, imagínense que aquí estoy sobre una plataforma o sobre un objeto, voy a tener otra posición en i, entonces yo voy a agarrar, sea cual sea la posición que yo tenga, la guardo. Y para saltar, le sumo uno en i. Y después se le asigno. ¿Bien? Veamos si esto funciona o no. Venimos por aquí. Venimos por acá. Y tenemos que. Ah, bueno, y aquí dice, le sumo uno siempre. ¿Bien? Entonces le ponemos player, por ejemplo. Entonces ahora. Oye, ahí que moví todo el mapa, se ve todo feo. Lo bajo de nuevo. Ahí está. La cámara. ¿Ve bien? Ok, ahí sí ve bien. Entonces yo voy a tener aquí el juego y aquí abajo tengo la escena chiquita para mover nomás la pelota igual. Bien, yo tengo ahí la pelota. Si yo aprieto el espacio, uy, ok, ahí pasó algo, fíjense.
porque dice Get Key. ¿Qué está pasando? Se fue hasta re arriba, fíjense. Yo le pongo play y salto una banda. Fíjense que cambian un montón en los valores. Ahí estoy soltando, pero fíjense, yo aprieto una vez y se fue hasta 15. ¿Qué pasó? ¿Alguno sabe? Puede ser la cantidad de que le pusiste de fuerza. No, fíjate que yo le pongo 0,00001. Es muy poquitito. ¿O porque la mantenés, la tecla? Exactamente, es porque en el script yo le puse, fíjense que yo pongo 0,001. Bueno, ahí suma, tal vez si ahí ya es demasiado poco, pero en realidad es porque yo estoy manteniendo apretada la tecla, digamos. Porque aquí yo le digo get key. Entonces yo le tengo que poner get key down, porque es el salto lo que yo quiero. ¿Bien? Recién uno no se daba cuenta porque cuando yo apretaba se iba teletransportando y siempre se teletransportaba en la misma posición. Pero ahora fíjense que ahora sí salta una unidad hacia arriba siempre. Si mi pelota está aquí, por ejemplo, y yo salto, salta ahí. ¿Se sigue teletransportando al lugar? Sí. Pero ya se soluciona por lo menos eso. ¿Bien? Y ahí ya puedo saltar. Ya tengo una pelota que salta. ¿Bien? Ahora, si yo quiero moverme hacia un lado o hacia el otro, tendría que hacer algo muy parecido, pero con las otras dos teclas. ¿Bien? Que serían la W, la D y la S. ¿Bien? O sea, yo debería preguntar si estoy apretando la W. Si estoy apretando, después vamos a hacer exactamente lo mismo o algo muy parecido. Si estoy apretando la W, si estoy apretando la S, si estoy apretando la A y si estoy apretando la D. Bien, ahora, bueno, y este es el salto. Lo voy a poner al final para tratar de ordenarlo un poco al código. Voy a venir aquí. Lo voy a poner aquí. Bien, entonces si yo aprieto la W, más o menos voy a tener que hacer lo mismo. Voy a abrir aquí. Voy a venir aquí. Voy a venir aquí. Voy a venir aquí. Ahora, si aprieto la W, digo. Perfecto, obtengo la posición, pero en vez de modificar el valor en Y, voy a modificar el valor en. En mi caso, fíjense, como la cámara está vista desde atrás. Exactamente, bueno, fíjate. Imagínense que eso. Bueno, ahora les explico esto de las teclas. Ahora te explico eso, si lo Mateo. Déjame que te termine de aquí, ya asignamos después los controles desde ahí. Pero sí, tendrías que hacer eso. Fíjate. Si yo digo perfecto, la. Si yo aprieto la W, yo en mi escena, la cámara está aquí. O la, a ver, la pongamos arriba, la pongamos aquí, así a la cámara, ¿no? En esta posición. Line with view. Ahí está. Ahora, la W sería qué eje, si yo estoy así. Si yo aprieto la W, ¿hacia dónde se tendría que mover la pelota? ¿Hacia allá o no? O sea, hacia allá. ¿Bien? Que eso sería el eje, si ustedes se fijan aquí arriba, sería el eje Z viene hacia aquí y mi W sería hacia allá. O sea que sería en el eje menos Z, en el opuesto a Z, digamos, ¿no? Entonces yo voy a decir, pero sería en el eje Z. Entonces yo voy a decir que cuando aprieto la W, en el eje Z le va a restar 1. Porque quiero que reste valores en el eje Z para que simule que se mueve hacia allá. Fíjense. ¿Ven? Y ahí estoy restando los valores. Fíjense ustedes aquí en la posición en Z. Le estoy restando valores. ¿Ven? Ahora, por una cuestión de comodidad, yo voy a poner la cámara aquí. Una comodidad para después hacerlo más legible al código. ¿Bien? Voy a poner la cámara aquí. A Line with View le voy a poner. Ah, entonces, uy, perdón, no este no, sino la cámara. Entonces, voy a poner aquí y a la cámara a Line with View. Ahora sí, por. Si yo aprieto la W, va a ser en Z. ¿Ven? Entonces ahora si yo voy a poner, cuando aprieto la W en Z, le sumo 1. ¿Bien? En e, si yo aprieto la S, tendría que restarle 1 en Z, porque es el opuesto.
Bien. Uy. Tendría que restarle en Z. Si yo aprieto Profe, una la A, pregunta. sí. En el código, si hay una forma de hacerlo que sea más corto y más prolijo, el código. Sí, obvio, obvio que sí, pero te muestro esto y lo hacemos más corto y más prolijo. Pero sí hay una forma. Si aprieto la A, tendría que ir hacia el X, pero hacia el opuesto. O sea que en la A le pongo en el X en menos. Y si aprieto la otra, sería, o sea, la D sería en el X también, pero en más. ¿Bien? Veamos qué pasa ahí. Fíjense. Ya puedo moverme, saltar. La desventaja de moverme es que yo, como le puse Get Key Down, solamente se mueve cuando yo bajo la tecla. O sea, si yo me quiero mover mucho hacia la izquierda, tengo que apretar varias veces. ¿Ven? Cada uno de esos saltitos es una tecla de X. ¿Bien? ¿Cuál es el problema entonces de ponerle Get Key nomás a esto? Veamos. ¿Alguno se da cuenta de qué problema podría generar esto? No le cambio a este. Ah, perdón, a este sí. Al del espacio no lo tengo que cambiar. Este es el del espacio. ¿Qué problema puede generar esto? No se va a mover. Se va a mover, pero va a pasar lo mismo que el salto. Cuando yo apriete la S un poquito, se va a mover una unidad y una banda. O sea, muchísimo aquí. Fíjense. Se fue re lejos, mira, ¿viste? Porque es lo mismo del salto. Se va a mover, porque me está pidiendo que yo mantenga apretada la tecla, pero cada vez que se está apretando la tecla, mueve una unidad. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Reducir esta cantidad. ¿Sí? Por ejemplo, yo le pongo en la W 0.01. Veamos si esto funciona. Ahí le puse solamente con la W. Veamos si eso funciona o no. Ahí va, ¿ves? Ahí ya se arrastra. Para los otros lados no, porque no le cambié eso. Pero con esto sí, esto podría ser. Esa es una forma, o sea, cambiarle ese valor a un valor más chiquito. Esto puede traer algunos problemas igual. ¿Bien? ¿Por qué? Esto, el void update, ustedes se acuerdan, fíjense, aquí dice, se llama update, se llama quiere decir que se ejecuta. O sea, se ejecuta el update cada fotograma. Cada frame del juego. Si nosotros nos vamos al game ahora. Yo vengo por aquí y aquí tengo. Fíjense, esto me va a 800 FPS, por ejemplo, más o menos. ¿Sí? Si yo aprieto ahora la W un ratito, se ejecuta 800 veces por segundo. O sea, si yo lo aprieto un segundo, esto se ejecutó 800 veces. Y si esto se ejecuta 800 veces, me moví en Z 800 lugares, ¿o no? Que sería ir. Hasta allá. Re lejos, ¿o no? ¿Ven? Si apreté un segundo a la tecla. Ahora, eso es por lo que se me va re lejos. Ahora, no en todas las compus lo corrieron 800. Tal vez alguna compu corre mi juego o este juego a 2 FPS, por ejemplo. No creo porque es un juego muy básico, pero imagínense, a ver, depende de las características de la compu, pero muchas veces las computadoras corren a distintos FPS las cosas, porque tienen otros componentes, digamos. Entonces, si hay una computadora que corra a 2 FPS el juego, ¿cuánto, si yo lo aprieto un segundo, o si lo aprieto... Sí, si lo aprieto un segundo, ¿cuántas posiciones me movería? Si lo corro a 2 FPS, me movería 2. ¿Bien? O sea que me movería hasta aquí. Ahí nomás. Ah, no era en... Sí, era en Z. Ahí está, me movería hasta ahí. O sea, hay una diferencia. ¿Vieron? O sea, hasta aquí. La pelota está aquí. La pelota, imagínense que la pelota está aquí, ¿no? Esta es la compu que corre a 2 FPS. Y esta es la compu que corre a 1000, por ejemplo, ¿no?
y los dos tienen la misma pelota. ¿Bien? Ahora, si mi pelota en ambos casos se mueve a una unidad, así como lo tenemos aquí en el script, que le decimos 1 más igual 1, digamos, en 2 FPS me voy a mover 2 unidades. ¿Bien? Imagínense que las dos personas aprietan durante un segundo la tecla. ¿Bien? Entonces esta pelota se va a arrastrar hacia aquí. ¿Cuánto se va a arrastrar? Y se va a arrastrar la velocidad que se mueve por esto. O sea que 2, porque 2 por 1 es 2. O sea que se va a arrastrar hasta ahí, porque aquí están las dos, o un poquito menos, digamos, hasta aquí. Que aquí están las dos unidades, por ejemplo. ¿Bien? Ahora, el otro, que también apretó un segundo la tecla, se va a arrastrar la cantidad de unidades que se mueve por la cantidad de FPS que tiene. O sea que se va a arrastrar 1000 unidades, que sería aquí. Y los dos apretaron un segundo la tecla. ¿Bien? Entonces, imagínense que esto es un juego online, por ejemplo. Si no es un juego online, bueno, ¿qué problema hay? Pero imagínense que es un juego online. Hay una gran ventaja para la gente que tiene mejor compu. Porque si es un juego de carreras, por ejemplo, este se mueve muchísimo más rápido. ¿O no? No sé si se entiende por esto de que si una compu va más lento, este se mueve menos, y si este va más rápido, este se mueve más. No sé si se entendió eso. Lo puedo explicar de otra forma, si no. ¿Se entendió o no se entendió? Buenísimo. Bueno, entonces, aquí hay un gran problema y se necesita sí o sí una solución. La solución fácil no sería cambiarle el valor chiquitito, porque vamos a tener el mismo problema. Por más de que yo me mueva menos, este se va a seguir moviendo más, porque tiene más FPS por segundo. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer para solucionar esto, podría entrar en mucho más detalle de qué es esto, pero lo vamos a multiplicar los valores por este valor. Es mucho de. A ver, en un juego o en un video, les hago una explicación rápida. Bien, en un juego o un video. A ver, ¿un video qué es? Es una foto que después se pone otra foto encima, que después se pone otra foto encima, que después se pone otra foto encima, que después se pone otra foto encima. ¿O no? Eso es un video. Si un video va a 60 FPS, quiere decir que en un segundo de video hay 60 fotos así. Bien, una al lado de la otra. En 60 segundos, imagínense que yo tengo este video y todo esto dura un segundo. Entonces, en este caso, este video estaría 1, 2, 3, 4, 5, a 5 FPS. ¿Bien? Si esto es un segundo. Entonces, ese numerito que yo pongo, que se llama time.deltaTime, es algo que es el tiempo que hay entre que se muestra un FPS y el otro. Depende que eso varía según la compu, porque una compu que tiene va más rápido, ese time delta time va a ser más chiquitito, porque se muestran más fotos por segundo. Y si es una compu que va muy lenta, va a ser más grande. Entonces, para solucionar ese problema, después, si a alguno le interesa más esa parte, yo por ahí no quiero entrar tanto en detalle, pero a todo lo que es movimiento, si yo lo multiplico por ese valor, básicamente te lo va a hacer que vaya igual en todas las máquinas. O sea, en todas las máquinas se va a mover una unidad. ¿Bien? Entonces yo voy a multiplicar esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí y por aquí. Bueno, el espacio no, porque el espacio sí quiero que siempre se mueva una unidad hacia arriba. ¿Bien? Aquí no afecta porque esto es cada vez que yo bajo la tecla. O sea que no va a afectar el FPS de la compu porque se va a ejecutar una sola vez. ¿Bien? Y este sí. Entonces veamos ahí qué onda. Si yo le pongo play al juego. Fíjense, yo aprieto la A, aprieto la D, aprieto la S, aprieto la D, la W. ¿Bien? Y ahí se mueve. Pero se mueve muy lento. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Debería subirle el 1 aquí, ¿no? Para hacerlo más cómodo, yo voy a crear una variable
es un float que se llame velocidad. Esto lo va a poder definir el usuario en Unity o el que crea el juego, ¿bien? Y todos estos unos los voy a multiplicar por velocidad, que va a ser ese valor. ¿Bien? Entonces, desde aquí, yo ya le voy a poder asignar una velocidad de movimiento más cómodo para no estar cambiando el código constantemente. Si quiero ver o sea, si quiero modificar la velocidad del jugador. ¿Se entiende eso? O Sí. ahí los. Bien, entonces, recién estaba en 1, era re lentito, de nuevo pongo 5. Perfecto, 5 de velocidad. Y fíjense que ahora ya se mueve. Quiero más velocidad, bueno, le ponemos 10. Va más rápido. Pongo 100 de velocidad, que tal vez ya es mucho, no se mueve. Pero aquí hay un serio problema, que ya alguno lo habrá visto. Hay muchos problemas todavía. ¿Puedo moverme? Sí. Vamos a poner 10 de velocidad. Me puedo mover, puedo saltar. Hay un problema. Lista de problemas. Vamos a ir anotándolos aquí. Entonces, a ver, ¿qué problemas ven ustedes? Me van diciendo, yo los voy escribiendo. Que cuando pusiste en 100 que traspasaba las paredes y el suelo. Perfecto. No, en realidad el suelo no traspasa, las paredes sí, pero sin importar la velocidad, fíjate, porque yo puedo arrastrarme para aquí y ahora estoy en 5. Y la pared esta la va a chocar, la va a atravesar. A ver, ah, bueno, un poquito sí afecta la velocidad, pero como yo estoy modificando la posición directamente, en realidad debería, o sea, pues, se debería meter directamente. Aquí como tiene el rigid body. Y el collider no lo hace, pero fíjate que si yo le saco el rigid body, sí la atraviesa. ¿Ven? Y al piso nunca lo atraviesa, solo que cuando yo atravesaba la pared, el rigid body caía. Ok, está el rigid body. ¿Ven? Pero sí, ahí hay un problema entonces. La pared esa no está funcionando bien. Traspasa paredes. ¿Por qué funciona mal esto? Bueno, esto funciona mal porque esta no es la forma correcta de mover un objeto si es el jugador, porque esto está directamente modificando los valores de la posición. La forma ideal sería utilizando el rigid body, que ya lo vamos a ver, pero ese es un problema. ¿Qué otro problema hay? Lo voy a poner aquí, usar rigid body para mover. ¿Qué otro problema hay? El salto se teletransporta, ¿no? Salto TP, todo. ¿Bien? ¿Qué otra cosa más? Podríamos pensar, a ver. Bueno, algo que el jugador no ve. Está re desprolijo esto. Es muy largo, hace algo muy simple que es mover el personaje y es muy largo. Entonces, esto es horrible, está feo programado. Vamos a buscarle una forma que haga exactamente lo mismo, pero lo haga más bonito. Bien, yo esto lo voy a comentar para tenerlo ahí escrito. Después lo borro si necesitamos. Bien, les voy a mostrar esto para que ustedes vean. Yo voy a crear una variable que sea un vector 3 que se va a llamar. Input, por ejemplo. O sí, movimiento, le pongo. Bien. Y aquí lo que voy a hacer simplemente va a ser modificar. Movimiento va a ser igual. Y aquí le tendría que poner. Le voy a poner esto. Bien. Si yo hago esto, veamos qué hace. Yo pongo 1, 1, 1. Esto va a ser, me va a crear que este movimiento, este vector mov, tenga valores 1, 1, 1. Siempre 1, 1, 1. Fíjense, si yo pongo play en el personaje, me va a poner este
MOV en 0,0 al principio y siempre me va a cambiar a 1,1,1. ¿Bien? 1,1,1. Yo aquí le pongo 1,2,1, me lo va a poner en 1,2,1 constantemente. ¿Bien? 1,2,1. ¿Ven? Simplemente esto es para cambiar los valores. Ahora yo voy a reemplazar estos. Estos los voy a dejar en cero y vamos a centrarnos en el primero para que veamos. Yo voy a utilizar esto. Nosotros antes usábamos el getKey. El getKey es una función que devuelve un booleano. Fíjense, si nosotros le ponemos aquí el mouse encima, aquí al costado dice bool. Eso quiere decir de que esto va a tener un resultado booleano. ¿Verdadero o falso? No puede tener otra cosa. ¿Bien? Si yo, por ejemplo, uso el punto Z, si le pongo aquí, fíjense el mouse encima en la Z, dice que es un float. O sea, yo no le puedo poner aquí un true. ¿Se acuerdan por qué, no? Porque son dos tipos de datos distintos y no puedo poner un true en una variable que está guardando un float, por ejemplo. ¿Bien? Por ejemplo, este transform.position, si yo le pongo mouse encima, fíjense, por eso le puse una variable vector 3. Tal vez eso a mí se me pasó, pero porque yo ya me acostumbré a hacerlo así rápido. Pero fíjense que position es del tipo de dato vector 3. Por eso es que creé una variable vector 3 y no puedo crear un int aquí. Porque transform.position es un vector 3. ¿Bien? Por ejemplo, el. Bueno, aquí transform. Este, fíjense, el tipo de dato vector 3. Tipo de dato vector 3. Este punto i también es del tipo de dato float. Bueno, este es vector 3, pero este es float. ¿Se entiende? Porque por eso yo había creado aquí una variable vector 3. Bien, aquí no puedo, aquí solamente puedo poner, fíjense, yo le pongo mouse encima, solamente puedo poner números. Bien, aquí en este vector 3. Entonces, lo que yo voy a poner aquí es un número. Pero vamos a poner este, fíjense, input.get. Y no voy a poner getButton, perdón, no voy a poner getKey, porque getKey me da un tipo de dato bool, fíjense aquí. Yo le voy a poner este getAxis. O bueno, le voy a poner este getAxisRow. ¿Bien? Y entre paréntesis le voy a poner horizontal. Ahora les explico por qué pongo horizontal. Veamos. Yo le pongo play a esto. ¿Bien? Algo horizontal. Uy. A ver, nosotros imagínense los analógicos de los controles o lo que sea, ¿bien? Hay una posición, o por ejemplo, con las teclas para moverse hacia arriba y hacia los lados, ¿bien? Horizontal es así, vertical es así, ¿bien? El eje horizontal, por defecto, la W, por ejemplo, es así, ¿no? Pumba. ¿Y qué teclas te hacen venir para aquí? La A, la flechita para el costado, el analógico cuando lo muevo hacia el costado. Imagínense que este es el analógico de la Play cuando lo muevo hacia el costado. ¿Bien? ¿Y qué teclas te vienen hacia aquí? La D, la flechita para allá. Bueno, esto es una D. Y el analógico de la Play hacia allá. ¿Bien? Esos son los axis por defecto horizontales. ¿Bien? Verticales es lo mismo, solo que con las otras teclas, ¿no? La W, la S para aquí. La flechita para arriba, la flechita para abajo. El analógico hacia abajo y el analógico hacia arriba. ¿Bien? Entonces, fíjense que si yo aprieto la A, fíjense, ¿no? Aquí yo puse que me asigne en el primer elemento el valor del eje horizontal. En este valor me va a asignar el valor del eje horizontal. Ahora está en cero porque no estoy apretando nada. Ahora, yo voy a apretar la A. Está en menos uno. ¿Vieron? La suelto. Está en cero. Aprieto la D. Se pone. Ok, ahí se puso al revés, en uno. Bueno, está bien en realidad porque si nosotros vemos, esto se basa en esto, fíjense. En esto. Si aprieto la A, me estaría viniendo como del centro hacia la izquierda. Entonces me da valores negativos. Y si aprieto la D, valores positivos hacia allá. La W y la S hacia abajo. ¿Bien?
tengan esa estructura en la cabeza. Entonces, si yo aprieto ahora la A, eso se pone en menos 1. Si aprieto la D, se pone en 1. Si aprieto en la W, ah, bueno, ahí no pasa nada porque yo no, nunca le puse aquí el eje vertical. ¿Bien? ¿Qué pasa si lo ponemos? Fíjense, lo voy a poner en el último, el eje vertical. ¿Bien? Le ponemos el eje vertical ahí. La A, la B, uy, la B, la W voy a apretar ahora, fíjense que cambia este también, y la S. Bien, ustedes céntrense en esto nomás, no se centren en lo que está pasando en los juegos, céntrense en esta parte nomás. Aprieto la S, aprieto la W, aprieto la A y aprieto la D. ¿Qué pasa si aprieto la W y la A, por ejemplo? ¿Qué pasaría? O la W y la D. Sería en diagonal. Bueno, de moverse en diagonal, o sea, pero aquí estos valores, con estos valores, ¿qué pasaría? Si yo aprieto la W y la D. Uno y uno. X Claro, y X. Z. Si Digo, yo aprieto la y W, claro, si yo aprieto la W, 1 y 1. Y si aprieto la S y la A, menos 1, menos 1. Y si aprieto la W y la S, 0. Por ejemplo, eso para que lo sepan. ¿Bien? Y si aprieto la A y la D, 0. Y si aprieto, y bueno, y así pueden ir haciendo. Lo que hay que entender es que la A controla este, la A y la D controlan este, la W y la S controlan este. ¿Bien? Con esto, yo ya puedo hacer esto recortito. Fíjense, porque en vez de ir preguntando por todas las teclas una por una, puedo utilizar eso diciendo, perfecto, yo voy a guardar aquí en el. Fíjense, el vector 3 tiene tres valores, X, Y y Z. ¿Bien? Yo, para hacerlo prolijo, en el primero voy a guardar los valores de X. Que si nosotros vemos la imagen que yo le había mostrado hace rato, X se llama la línea esta de aquí, a la que va hacia los lados. O sea que yo voy a dejar el eje horizontal en el primer elemento, porque también se le llama X. ¿Bien? Y es el de aquí, el de arriba y hacia abajo. ¿Bien? Que en mi caso, está en cero, yo lo voy a poner así entonces. Y Z que esté siempre en cero. ¿Bien? Ahora, voy a decir que constantemente mi posición va a ser igual a eso. Ahora, aquí hay un problema. De nuevo. Fíjense. Ah, bueno, fíjense esto, ¿no? Vamos a ir creándolo de a poco, pero fíjense esto. Si yo aprieto la A, se va para ahí. Si aprieto la W, va para ahí. Si aprieto la A, perdón, este si aprieto la D. Ahora aprieto la A y la S. Bien, aquí pasa algo. Ah, me lo estamos viendo en I, X, Y. Ah, perdón, la I es hacia arriba y hacia abajo. Esto lo hice mal yo aquí. Pongamos 0 aquí. Y ahí está, ahora sí. Porque esto va a controlar el valor de X de la pelota, o sea que va a controlar este valor de aquí. Este va a ser siempre 0 para que se mantenga siempre a la altura de 0. Y este va a ser el de Z, que sería esto. ¿Bien? Entonces le pongo en el último, en el primero y en el tercero, para que controle esos valores. ¿Bien? Entonces, veamos, ahora sí le pongo play. Dice W, S, A, D. ¿Qué problema hay? Que se mantiene, está bien, se mueve mi personaje. Fíjense, si aprieto la W y la D, se va para allá. Si la S y la A, para allá. La W y la A, y la S y la D. Pero no me puedo mover más de una unidad de donde estoy parado. ¿Bien? Porque la posición siempre está siendo el valor que tenga esto. O sea, si yo vengo para aquí, este es el mismo problema que teníamos al inicio. Le voy a poner de paso aquí en 1, para que no se quede abajo del mapa nomás. Pero fíjense aquí, entonces, yo le pongo play. Tenemos el mismo problema de hace rato, que teníamos algo parecido con el salto. Este lo dejamos aquí. Esto no es por abajo. Ahí está, fíjense. Hoy estoy jugando. Ahora, si mi personaje está aquí. Ah, bueno, ahí fíjense, no lo puedo mover al personaje en la escena. Esto está bueno que lo miren.
Hagamos así. Uy. Fíjense, yo no lo puedo mover al personaje en la escena. ¿Por qué? Porque cada frame de mi juego, ahora mi juego se está ejecutando. Entonces cada frame me lo está teletransportando a esta posición, que está en 0-1. O sea, si yo le quiero cambiar estos valores, no puedo, porque lo está cambiando ya de nuevo. Se lo puedo cambiar ahí, pero vuelve a 0, porque mi programa lo está trayendo a esta posición. ¿Bien? El problema que tenemos es que siempre se está moviendo esta posición y no tiene en cuenta la posición que ya tenía el objeto de antes. O sea, si mi objeto empieza aquí, se va a teletransportar a esa posición, que es 0, 0, 0. Entonces le va a poner 0, 0, 0 y lo va a llevar ahí siempre. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer aquí, esto en... Fíjense, este sería como un vector, fíjense, ¿no? X, Y, Z. Eso es un vector, 3. Ahora, si yo tengo otro vector, por ejemplo, que sea X1, Y1, Z1, le pongo el 1 para decir que son valores distintos, ¿bien? Si yo sumo estos dos, me va a dar un vector así, fíjense. Yo sumo estos dos así con un más. Estos son como dos números. Digamos, esto por ahí es más matemático. Yo lo explico por si alguno lo agarra, pero si no lo agarra, no es tan... Por ahora no es tan necesario, pero traten de entenderlo, me van preguntando. ¿Bien? La suma de esas dos cosas sería como X más X1. En el segundo tendría Y más Y1. Y en el tercero tendría Z más Z1. ¿Bien? Sería una cosa así el resultado. Muchas letras. Bueno, lo hagamos con números para ver si se hace más fácil. Bien, imagínense que yo tengo esto que vale 1, 2, 3. Le sumo. A ver. Bueno, le sumo. Otra cosa que sea, no sé, 2, 4, 5. El resultado de esto sería un coso en donde el primer elemento es el primero de este más el primero de este, o sea, 3. El segundo de este con el segundo de este, o sea, 6. Y el tercero de este con este otro, que es 8. ¿Bien? Es lo mismo, solo que aquí está como escrito para cualquier número. Es como que si te dice que este se suma con este se suma con este y este se suma con este. Y es lo mismo que está pasando aquí, digamos. Este se suma con este, que es este. ¿Bien? Pero bueno, entonces, sabiendo eso, yo a esta cosa, fíjense, yo le voy a poner así. Esto es un vector 3. Y este es el nuevo vector que yo tengo. O sea, la posición que yo tenía le voy a sumar esta cosa de aquí. ¿Bien? O más o menos. Es como que si a la posición que yo tenía antes le sumo este movimiento nuevo que yo tengo. Que si nosotros vemos esto a nivel de código, es lo mismo que hacer esto. ¿O no? ¿Van bien hasta ahí? Bueno, me van diciendo si hay algo que yo estoy haciendo que no lo terminan de agarrar bien. Porfa. Así se entiende bien. Entonces, con eso, fíjense que ahora, ok, ahí hay un problema. Ah, bien, aquí me está sumando siempre 1. Por eso se va hacia arriba, fíjense, porque dice a la posición que vos tenías antes, le sumas 1. Esto lo voy a cambiar en 0, para que no me esté subiendo uno hacia arriba, siempre, cada frame. Por eso se fue hacia arriba. Entonces ahora, fíjense que, uy, se cayó hacia abajo porque el piso estaba muy, muy alto. Ahí está. Hola, bueno, vamos así, a la pelota la subimos a 1. Ahí está. Veamos ahí. Si me muevo, tengo otro problema, que ya lo habíamos visto antes. Cuando aprieto, fíjense que estos valores pasan a menos 1 o 1. Y lo mismo con el Z. ¿Bien? Entonces le estoy sumando mucho a velocidad. Para hacer eso, entonces yo voy a utilizar lo mismo que habíamos utilizado antes, que va a ser time.deltaTime. O sea, voy a multiplicar esto por el time.deltaTime
para que vaya más, para que solucione el tema de los frames. ¿Se acuerdan esto de que a más frames iba más rápido? Y para que, bueno, y cuando hago eso también va mucho más lento, digamos. ¿Bien? Pero ahí fíjense que yo ya tengo esto. ¿Bien? Ahora, esto me falta algo. Yo le quiero decir a qué velocidad quiero que vaya, porque si acá yo le pongo 1000, esto sigue igual. Porque esa variable de velocidad yo no la uso en mi movimiento. Entonces también la voy a multiplicar aquí por la velocidad que tengo. Ahí, ahora sí. Ahora sí, todos felices y ya puedo definir la velocidad que quiera. Por ejemplo, 10 de velocidad. Y ya limpié el código, ya solucioné un problema. ¿Vieron? Ahí ya puedo moverme, saltar. Bien. Ahora, y solucioné. Ah, aquí hay otro problema, miren. Ah, no, este está bien. Este no sé, no molesta. Pero bueno, ahí está. Ahora, limpiamos el código muchísimo, ¿o no? O sea, antes teníamos como 60 líneas por lo menos, y ahora tenemos en un par de líneas, ya hicimos todo, ¿o no? Incluso a este, para que se nos también quede más prolijo aquí, este de movimiento a mí no me sirve verlo aquí. Entonces yo le voy a sacar el public. Porque eso se usa para cálculos internos nomás. ¿Bien? Incluso esto tal vez ni serviría aquí y se podría poner directamente que se cree la variable aquí adentro. Pero bueno, lo vamos a dejar así. ¿Bien? Lo voy a dejar ahí. ¿Se entiende? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Tienen alguna duda? ¿Se entiende o no se entiende? Buenísimo. Bien. Si tienen alguna duda, me van diciendo, ¿bien? Así yo hago ahí, les voy cambiando eso. No es fácil, a ver, no es un tema fácil el movimiento. A mí no me gusta. A ver, cuando yo tengo que hacer un programa de un personaje que se mueva, lo primero que hago, o la mayoría de las veces, ir, lo saco de internet. ¿Por qué? Porque es muy matemático. Esto, por ejemplo, bueno, esto es muy básico en matemática, pero después si quieren hacer cosas más complejas, es muy matemático. Entonces yo agarro, me descargo un código de internet y lo uso a ese porque a mí no me gusta mucho la matemática. Pero bueno, es una muy grande desventaja porque si yo quiero hacer algo más personalizado, o digo, no, este tipo se mueve muy, como que si sube muy rápido, bueno, y tengo que poner, no puedo cambiar el código porque al ser algo tan matemático, después se me hace más lío. Pero bueno, por ahora, así que si ustedes dicen, che, esto es re complicado, preocúpense solamente porque es el movimiento. El resto de las cosas no tiene nada que ver con matemática casi. Así que no hay tanto problema. Lo único que tiene que ver con matemática, o de lo que vamos a aprender por lo menos el curso, en lo más básico, sería esto, movimiento de objetos. Que movimientos que mueve o sea, objetos que mueve el jugador. Si hay objetos que se mueven solo, no es tan matemático. Pero bueno. Entonces, tenemos un poco mejor nuestro personaje. Buenísimo, pero todavía tenemos problemas. ¿Bien? Tenemos el problema de la pared, que si el personaje va muy rápido, atraviesa la pared. Incluso aquí también la atraviesa un poco, no sé si lo llegan a ver. Pongamos así. Fíjense aquí cuando choca, atraviesa un poco. ¿Ven ahí que se ve un poquito que atraviesa? Eso es un problema. Otro problema que tenemos, que ya lo habían dicho, el salto. Bien, si yo mantengo apretado, fíjense en esto, ¿no? Esto también está interesante. Si yo mantengo apretado el espacio o aprieto muchas veces el espacio, como que si se me puede buguear o siempre se va a estar teletransportando a la posición esa. Bien, siempre va a estar subiendo según la posición que yo tengo. Fíjense que yo voy a poner aquí la escena para que se vea grande.
Y el juego aquí chiquitito. Fíjense lo que pasa cuando yo salto o aprieto muchas veces el espacio. De a poquito me voy a ir subiendo cada vez más a... Bueno, no lo aprieto tan rápido, pero sí... No me sale. Bueno, pero si va a ir subiendo cada vez más, digamos, hacia arriba y si lo aprieto lo suficientemente rápido, puedo hacer que se vaya hasta el cielo. Porque lo que digo es, bueno, agarrar la posición que tenés y modificarle en uno, sumarle uno la posición hacia arriba. Chao. ¿Ven? Entonces yo realmente puedo hacer que vuele, por así decirlo. O sea que ahí hay otro problema. ¿Se entiende que cómo puedo hacer que vuele? O no sé si lo... Por ejemplo, si lo voy a hacer con el clic del mouse para que sea más fácil hacerlo más rápido el clic. Mouse 0 creo que es. Fíjense, sí, es lo mismo. Yo solamente le cambié la tecla con la que lo acciono, ¿no? Entonces yo vengo por aquí. Y ahora en vez de saltar con el espacio, acciono con el clic. Pero si yo aprieto mucho el clic, ven que me puedo ir. Ahí me fui muy hacia arriba. ¿Ven? Y estoy como yendo. Ese es el límite normal. Ese es un salto. Pero si yo aprieto mucho, me puedo poner a volar. ¿Ven? Entonces eso puede ser un problema. ¿Qué tendrá solución? Sí, podemos hacer que tenga Profe, solución, pero lo vamos a ver más adelante. Sí. ¿por qué pone mouse 0 en el número 0? Hay muchos aquí. A ver, hay mucho. Un key code es una tecla. ¿Bien? O sea, todo lo que. El key code es un tipo de dato que representa una tecla. Si yo tengo punto, y aquí fíjate, tengo todas las teclas. Por ejemplo, este de alfa 4, creo que es la tecla 4, o sea, el número 4 del teclado de arriba. ¿Vieron que el teclado tiene dos? Tiene el teclado numérico y los números de arriba. Claro, el 4 es este. El 4 es el 4 que está arriba de la E, digamos. Después hay otra tecla, por ejemplo, no sé, en la A. Esta es la tecla A. Digamos, si yo aprieto la A, este va a ser por ejemplo, el Alt. Este, AT, no sé qué, cuál es este. Este debe ser el arroba, me dice ahí. Me dice la tecla arroba. Me dice este el asterisco, o sea, el multiplicar. El Alt-GR, tengo montones de teclas. Y si quiero acceder al clic, a las teclas del mouse, tengo, por ejemplo, el mouse 0, que es el clic izquierdo. Mouse 1 es el clic derecho. Mouse 2 es el clic de la ruedita del mouse, me dice aquí, fíjate. Mouse 3 es, vieron que en algunos mouse, por ejemplo, mi mouse tiene dos botones a los lados. Tal vez alguno de esos es el mouse 3. Habrá algunos botones, habrá algunos mouse que no tienen los botones hacia los lados, pero por ejemplo, el mío sí, y este es el 3, el mío. Es uno de los de al lado que tengo, digamos. Si ustedes miren, bueno, sería, yo tengo este mouse. A ver si me aparece, este tengo. Y el mouse que yo, y el te, y el, la tecla que yo estoy apretando es esta, que es un otro botón, digamos. El mío tiene este clic, el clic de la ruedita del mouse, este clic. Pero ese no sirve, ese no es como un clic, ese sirve para otra cosa. Y aquí tengo dos más. ¿Bien? Este es mi mouse 3. Seguramente este sea mi mouse 4. Y así tengo, tenés mouse, o sea, tenés otras teclas hasta. Porque hay mouse que tienen hasta teclados ahí, entonces, o sea, tenés un montón de mouse. Por ejemplo, mouse 6 es la sexta tecla del mouse, digamos, que el mío no tiene. Pero bueno, entonces yo le pongo mouse 0 para que se salte con el clic del mouse. ¿Bien? Ahora. Imagínense, aprovechando lo que me había preguntado Mateo hace rato, que yo no quiero. A ver, en un juego ustedes tienen la posibilidad de elegir con qué controles jugar o no. Entonces, imagínense que ustedes quieren elegir que aquí quieren que hacer que el usuario elija lo que quiera jugar. Bien, si yo lo pongo así como está aquí, siempre va a ser el mouse cero con el que salto. O imagínense que ustedes ponen esto sin querer. ¿Quiénes van a poder, quiénes no van a poder jugar su juego? Perdón, el mouse 4. La gente que no tenga un mouse con un mouse con un botoncito extra, digamos. O sea, solo la gente que tenga el botoncito extra en el mouse va a poder acceder a esto, a lo que esté aquí adentro. Entonces, eso sería desventajoso para la gente que tiene un mouse común, ¿o no? O lo mismo si ponemos teclas más altas. Si ponemos el 6, por ejemplo, yo no podría saltar.
porque mi mouse no tiene la tecla mouse 6. ¿Bien? Ahora, si yo quiero que el usuario elija esas cosas, lo puedo poner como una variable. Fíjense qué es lo que me habían preguntado arriba. Puedo poner, por ejemplo, public keycode. Le voy a poner jump key. Le pongo el nombre, como tecla de salto. ¿Bien? Y aquí, en vez de ponerle esto, le voy a poner la tecla que me diga la variable esa. Ah, buenísimo. Entonces ahora ya puede ser con cualquier tecla y mi jugador puede seleccionar. Aquí fíjense que me aparece Jump Key y me aparece una lista de todas las teclas que existen. Entonces aquí podés poner vos la que vos te guste. Fíjense, incluso hay para joystick, todo, digamos. Pero yo voy a elegir, por ejemplo, el espacio. Si no me equivoco, está arriba. Espacio, aquí está. Entonces yo voy a saltar con el espacio. ¿Bien? Eso está muy bueno que lo hagan si ustedes quieren hacer después un menú de ajustes. Porque en el ajuste vienen y lo único que tienen que hacer es cambiar el valor de la variable. Por ejemplo, si imagínense que este es otro script. O imagínense, miren, hacemos un script. Vamos a hacer aquí otro script que sea ajustes, settings. ¿Bien? Yo aquí voy a guardar una variable. Por ejemplo, voy a guardar una variable. El Ball Controller. ¿Bien? Le voy a poner Player. Y le voy a poner que en el Void Update, si yo no sé, si yo aprieto la tecla. Esto después lo podríamos hacer si se aprieta algún botón o algo, pero por cuestiones de practicidad lo voy a hacer así. Por ejemplo, si yo aprieto no sé, el punto. A ver si. Vamos a hacer. O ¿qué podemos poner? Suprimir, por ejemplo. O a ver, el left shift, por ejemplo. Si aprieto el shift, voy a hacer que la tecla del jugador, key jump, sea igual a, sé, a el mouse 0. O sea, cuando yo le apriete el shift, sea cual sea la tecla que tengo, me la va a cambiar al mouse 0. Entonces imagínense que este es como un menú en el que yo elijo la tecla que quiero apretar. ¿Bien? O sea que yo aprieto el shift y me cambia a una tecla que yo elijo, por ejemplo. Entonces aquí, si yo, por ejemplo, a este lo agrego. No sé, la cámara, lo agrego para que se active, ¿no? Y aquí en el Ball Controller le voy a poner el personaje, que es el script del personaje. Porque si no, no va a saber acceder a nada, porque esta variable va a valer vacío. Esto lo vamos a ver después también más adelante, porque esto es un dato que yo creé, digamos. Este es el nombre de un script mío. Entonces, para ver eso. Pero fíjense, si yo aprieto. Ahora mi personaje salta con el espacio. Si yo aprieto el left shift, se me cambia al mouse 0. Y ahora ya no salto con el espacio. Salto con el mouse 0. ¿Ven? Entonces eso se puede hacer también. Por eso está bueno que hagan esto así. Porque si no, no se lo van a poder cambiar nunca. O sea, tendrían que modificar el código. Pero el código al final del juego no se puede modificar. ¿Ven? O sea, cuando uno ya crea el juego, el código no lo puede modificar. Está escrito como está. ¿Bien? Bueno, para no desviarnos, les explico lo de las paredes, que teníamos un problema. Fíjense, si nosotros le ponemos play, ahí podemos seleccionar ya la tecla de salto, pero tenemos este problema de la pared y de que en realidad la pelota no gira. Que por ahí para un personaje persona que no tiene que estar girando, no hay problema, pero aquí el personaje no gira. ¿Ven? Está siempre quieto. Cuando yo toco la pared, sí. Ahí ya se buguea. Ahí ya está girando. Pero lo ideal sería que el personaje gire porque es una pelota. No se debería arrastrar nomás. Ojo, si mi personaje de la nada pasó a ser, en vez de una pelota, una cápsula, por ejemplo. Bueno, ahí sí. Y obviamente le cambio este para un Capsule Collider. Ahí está.
Ahí sí, bueno, está bien que no gire, pero aquí igual vamos a tener un problema porque cuando choque la pared va a empezar a hacer cosas raras. Fíjense, ahí está re bien, pero aquí yo choco y ya se cae y no lo puedo parar de nuevo. Se cayó. Eso porque está el rigid body activado. ¿Bien? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer para solucionar que la pelota gire y lo de la pared, vamos a, en vez de mover el personaje con este comando, vamos a mover el personaje con ayuda del rigid body. ¿Bien? El rigid body se usa mucho para mover personajes u objetos como de la forma más realista posible, digamos. ¿Bien? ¿Cómo vamos a usarlo? Bueno, lo primero que necesito es tener acceso a ese rigid body. ¿Bien? O sea, yo necesito acceso a este componente de rigid body. ¿Bien? Entonces voy a poner aquí, le voy a poner public y tengo que guardarlo en una variable. Voy a poner rigid body, le voy a poner de nombre RB. Cuando yo haga esto, aquí en la... Eso es como que era una variable normal, ¿no? Este es el tipo de dato de la variable. Y aquí me está pidiendo, fíjense que me dice no, ningún rigid body. Pero no puedo escribir nada, no le puedo arrastrar el collider, no le puedo arrastrar un objeto. ¿Bien? Le tengo que arrastrar el rigid body. Solamente el rigid body lo puedo poner. ¿Ven? Este me dice, ok, el rigid body del personaje. Como yo, si yo aprieto aquí el botoncito este, me aparecen todos los rigid body que hay en mi escena. Como el único que hay en mi escena es el del personaje, me aparece ese. Pero si yo tuviera un montón de cubos con un rigid body, por ejemplo, cuando yo venga aquí, me van a aparecer el del personaje y el de todos los cubos, ¿bien? Entonces yo tengo que saber cuál es el que yo quiero mover. En mi caso, es el del personaje. Entonces yo voy a almacenar el mismo rigid del personaje ahí, lo arrastro, digamos, hacia ahí. ¿Bien? Esa es una opción. Ahora, cuando ustedes ya tienen muchos objetos o prefieren hacerlo más, bueno, lo pueden hacer así o lo pueden hacer de otra forma, que yo uso mucho, que es, fíjense, en el void start, cómo buscarlo. Voy a decir, fíjense, RB es igual a, y busco el get, hago get component rigid body. Esto lo que hace es, me busca el rigid body del mismo objeto que tiene el script. O sea que aquí me lo asignaría este, ahí, ¿ven? Fíjense, yo le pongo play y me lo va a cambiar al valor. Ah, no lo guardé el script. Ahí está, ahora sí lo guardé. Entonces ahora, si yo le pongo play, me lo asigna solo. ¿Bien? Ojo, si el personaje no tiene un rigid body, ¿qué suponen que va a pasar? Nada, perfecto. O sea, en realidad no pasa nada, pero te puede dar errores. Te va a tirar aquí un mensaje de error, pero fíjate. Cuando yo le ponga play, ah, bueno, no le asigna nada. No te tira error. Pero sí te puede llevar a errores más adelante, porque si yo utilizo este rigid body aquí, por ejemplo, si hago algo con el rigid body, ya te puede tirar errores. Bien. Yo ahora ya les voy a mostrar eso de que puede llevar a dar errores, pero para después. Ahora les voy a mostrar cómo se hace que se mueva con el rigid body. Fíjense, con el rigid body. En vez de moverlo de esta forma, a ver, fíjense, yo voy a hacer esto. Ahí. Ahora, yo hacía esto, ¿se acuerdan? Para que mueva y que reaccione a la velocidad que yo le asignaba. Move es lo mismo que esto. O sea que esto, así, es lo mismo que yo estaba haciendo hace rato, solamente que ahora lo estoy guardando en move, ¿no? Ahí está. Yo voy a hacer esto. Estoy creando este vector que depende de las cosas que yo estoy apretando, de la W, la A, la D, la S y la D. Lo multiplico por esto y le pongo una velocidad que yo quiero. Ahora, yo voy a decir que al rigid body punto add force le voy a agregar una fuerza y aquí le tengo que poner una dirección hacia donde quiero que vaya. Bien, esto le tengo que poner una dirección. Una dirección que es esto.
O sea que en realidad la dirección sería este modo. Ahora les explico bien cómo funciona, miren. Si yo le pongo AdForce y aquí le pongo una dirección. En un. Lo vamos aquí en el Unity. Aquí estamos. Fíjense, yo tengo esto, ¿no? Nosotros tenemos nuestros ejes. Ignoren el error, esto es nomás para les voy a explicar una cosa acá. Bien, yo tengo aquí los ejes. Tengo el eje Y aquí en verde. Vamos a hacer así. En Z, hacia allá. Y el X hacia aquí. Esto es en 3D, ¿no? Imagínense que esto es en 3D. ¿Bien? X, Y y Z. ¿Bien? La dirección, fíjense, la dirección es un vector. O sea, si yo tengo la dirección 0, 1, 0, es una dirección que dice, ok, 0, este es el valor de X. Este, lo vamos así con texto, así se entiende mejor. Fíjense, si yo tengo la dirección. Lo escribo 0, e, X, Y, Z. ¿Bien? Yo tengo esa dirección, X y Z. O sea, tengo un vector que tiene esa forma, X y Z. ¿Bien? Siempre es X, Y y después Z. Ahora, si yo tengo el vector 0, 1, 0, esa dirección, ¿qué es lo que hace? Bien, esa dirección lo que dice, perfecto. En X me voy a mover 0 unidades desde el centro. Este es el centro. ¿Bien? En X me voy a mover 0 unidades. O sea, hacia el lado me muevo 0 unidades. En Y me muevo 1 unidad. O sea que me muevo 1 unidad hacia arriba. Y en Z me muevo 0 unidades. O sea que sería esta dirección, sería hacia dónde. Hacia arriba. ¿O no? Si este vector representa una dirección hacia arriba. ¿O no? Ahora, este vector, por ejemplo, que yo diga 1, 0, 1, si van teniendo dudas me dicen, ¿eh? Si yo tengo este vector, por ejemplo, este vector diría, bueno, me muevo una unidad en X, o sea, me voy hacia acá. Me muevo 0 unidades hacia arriba. ¿Bien? Y me muevo una unidad en Z, o sea que me muevo hacia allá. Este vector tendría una dirección hacia ahí. ¿Ven? Una cosa así. Es como que sí. Me muevo, por ejemplo, me muevo hacia acá porque me hice 1. Me muevo 0 unidades hacia arriba y me muevo una unidad hacia atrás. Sería una cosa así. Pero bueno, la dirección va desde aquí hasta acá. O sea, sería esta flecha de aquí. Sería algo así. O sea que esta dirección sería moverme en diagonal. ¿Bien? Desde donde estoy. Sería una cosa así, fíjense. Sería agarrar, yo lo voy a hacer con un cubo para que veamos. Imagínense que esta es una línea, ¿no? En Z, así. La dirección 1, 0, aquí la escribo de nuevo. 1, 0, 1 sería, perfecto, moverme una unidad. Hacia aquí, lo hago con el mouse, digamos. Una unidad es un cuadradito en la cuadrícula, ¿no? Entonces sería una unidad hacia aquí, 0 unidades hacia arriba, o sea que me quedo en el nivel 0, digamos, y una unidad hacia allá, o sea, hacia acá. O sea que la dirección sería una cosa así, hacia allá. ¿Se entiende? Si yo, por ejemplo, tengo en realidad el 1, 1, 1. Imagínense que tengo este. Sería, me muevo una unidad hacia aquí. Una unidad hacia arriba. Imagínense que me estoy moviendo hacia arriba. Ahora sería. Podríamos hacer algo así, si no agregamos otro objeto de referencia. Fíjense. Sería, moverme una unidad hacia acá. Ah, oh, perdón. Ah, bueno. Estos son 10, pero bueno, supongamos que es 1. Una unidad hacia aquí. Una unidad hacia arriba. Que sería aquí más o menos. Y una unidad hacia atrás. ¿Ven? Que sería por aquí. Entonces la dirección de esto sería algo así. ¿Se entiende? Entonces, lo que yo voy a usar aquí es como decirle, ok, te vas a mover en la dirección que yo esté apretando las cosas.
que sería mod, que si ustedes se acuerdan, va cambiando según las teclas que yo voy apretando. ¿Bien? Por ejemplo, que podía ser 0, 1, 0, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, si ahí va, esto no sería. Esto sería 0 así. Y esto sería, por ejemplo, si yo aprieto la D y la W. Entonces me voy a mover hacia esta dirección, que sería 101. Y la dirección 101 habíamos visto que era, si yo apretaba la, era esto así, más o menos. ¿Bien? Entonces yo aprieto la W y la D, me va a resultar en esto. Y se va a mover hacia allá la pelota. ¿Bien? O sea, desde ahí es donde está, hacia allá. ¿Se entiende? Eso por ahí es de las direcciones. Esto por ahí es un poco, de nuevo, más matemático también. Por ahí si alguno está en la secundaria o tal vez ya lo está viendo a eso, pero bueno, eso se usa bastante. Veamos si funciona o no. Voy a agarrar esto, voy a borrar esto. Lo único que hice fue, digamos, reemplazar y agregar este, el add force. Esto como que se impulsa al rigid body, es como que si lo empuja. Veamos cómo funciona. Si lo pongo play. Bueno, ahí se mueve, pero re lentito, muy despacito. Eso es porque, bueno, voy a aumentar la velocidad lo más fácil. Voy a poner 50 de velocidad. Y fíjense que ahí ya gira. ¿Ven? Cual sigue siendo muy despacito. Sí le cuesta moverse todavía. Le voy a poner. Bueno, ahí está. A ver, le voy a poner más velocidad. 100 de velocidad, por ejemplo. Ahí está. Entonces, en el game, veamos si funciona esto. Algo funciona, ¿ven? Entonces, de esa forma ya tengo y se arrastra, no se va teletransportando, ¿bien? Está muy bueno este porque se va arrastrando de a poquito, fíjense. ¿Ven? No es que se va teletransportando. Ahora, cuando yo salto, tengo el mismo problema, se teletransporta. ¿Bien? ¿Qué puedo hacer? Bueno, podemos modificar esto para que ya no se teletransporte hacia arriba. ¿Bien? Utilizando el mismo rigid body. Fíjense, yo voy a asignarle la fuerza al final. Ahí está. Y si aprieto el espacio, voy a decir que movimiento, fíjense, voy a decir mov.i va a ser igual a 1, a lo que tenga más 1. ¿Bien? Ah, igual aquí. Ah, no, está bien, está bien. A lo que tenga más 1. ¿Bien? Ahí está. Veamos si esto funciona. Si nosotros venimos aquí. A ver si en la escena se ve que salte o no. Tal vez es muy poquita fuerza. Así que tal vez hay que. Ok, tal vez sí, es muy poquita fuerza. Así que le voy a poner aquí. Es más, lo voy a hacer así, fíjense. Voy a poner public flow. Jump force. Fuerza de salto. Y en vez de que diga uno ahí, lo voy a poner. Para que no tenga que estar cambiando desde el Unity, todo, desde el código todo el tiempo, si quiero modificar un poco la fuerza de salto de mi personaje. Por ejemplo, yo voy a poner 20. A ver ahí. Muy bajo todavía. 100. Ahí está, ahí ya empieza a saltar. ¿Ven? Pongamos 1000. Bueno, eso de una vez 500. Ahí está, ¿ven? Entonces ahí ya es otra cosa, tal vez mucho salto. 250. Ahí está más bonito. ¿Ven? Y ahí ya no se teletransporta. Y ahí ya estamos, digamos que con un personaje que se mueve y hace lo que yo le digo. ¿Bien? Aquí está el problema, fíjense, esto es lo que yo les decía también. Fíjense aquí, si yo puedo mantener estar apretando todo el tiempo la tecla, el espacio y volar e irme.
porque estoy apretando el espacio y agarro y le sumo uno en la altura y me puedo ir. ¿Cómo solucionarían eso? ¿Alguno se le ocurre? ¿Se va entendiendo hasta ahí? Si van teniendo dudas, me van diciendo, porfa, ¿no? Porque por ahí yo lo explico difícil o no lo terminan de entender como yo lo explico, puedo buscar otra forma de explicarlo. ¿Se va entendiendo todo? Buenísimo. ¿Alguna duda? ¿Cómo se les ocurriría solucionar el problema del salto? Ah, bueno, Profe, no para les... mí que hay que quitar el down. ¿El Sí, el down? down. Son Lo que pasa es que si vos teclas quitas el T, down, lo que pasa es que si vos quitas esto, va a estar agregándole, agregándole, si yo mantengo apretada la tecla. Fíjate, si yo le mantengo apretada la tecla, porque va a estar agregando, 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 siempre que la tecla esté presionada. Fíjate, si yo le mantengo apretado, mira lo que va a pasar. Me voy lejos para que veas que salta un montón. ¿Ves? Ahí estoy manteniendo apretado. Y ahí ya solté. Pero bueno, sigue subiendo un poquito por la, como por el impulso. Ahí ya empieza a bajar. Todavía no. Bueno, todavía no baja. Se queda subiendo ahí, parece. Pero, pero si yo le pongo el get gate, ahí es como que si va a seguir subiendo, va a seguir subiendo porque la tecla se está manteniendo apretada. Para el salto sí sería lo ideal poner get gate down. Pero aquí hay un problema porque si nosotros venimos, lo hacemos en como en un juego 2D, digamos. Este es el piso, esta es la esfera. ¿Bien? Perfecto. Aprieto el espacio. A la posición a la que estoy le sumo uno. Lo vuelvo a apretar. O sea, o imagínense que bajo un poquito y le sumo uno de nuevo. O lo vuelvo a llevar hacia arriba. ¿Qué va a pasar? Va a subir hacia acá. Baja un poquito. Y ahora le sumo uno de nuevo. Lo subo hacia acá. Baja uno un poquito y lo vuelvo a apretar el espacio. Y baja hacia acá. ¿Bien? Entonces así, por eso vuela. Entonces lo que yo tendría que hacer es detectar cuando puedo saltar. ¿Y cuándo puedo saltar? cuando estás en el suelo. Cuando toco el suelo. Entonces yo tengo que de alguna forma saber si estoy tocando el suelo o no. ¿Bien? ¿Cómo? Ahora les muestro. Pero necesito saber si estoy tocando el suelo. Y si recién si estoy tocando el suelo, voy a impulsarlo hacia arriba. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer sería algo así. Poner como aquí un if que diga, no sé, tocando suelo. Si estoy tocando el suelo. Recién ahí pregunto si salto o podría, a ver, podría hacerlo así. Si estoy tocando, imagínense que este es un bool, ¿no? Voy a poner aquí public bool tocando suelo. ¿Bien? O le voy a poner grounded, que es lo mismo que tocando suelo en inglés. Le pongo en inglés porque ya vengo escribiendo todo en inglés, entonces si no me va a quedar desprolijo el código. Entonces, imaginen que sigo esto. Esto es un booleano. Si esto es verdad, recién ahí pregunto si estoy tocando esto. Y ahí recién salto. Veamos si esto podría funcionar o no. Si nosotros vamos por aquí. Perfecto. Ahora está en falso. ¿Bien? Imagínense que, bueno, digamos, ahí está tocando el suelo, lo pongo en verdadero. Salto. Ah, ok, aquí debería. Ok, ahí salto. Le tenía poca fuerza de salto. Este era 250. Ahí está. Ahora sí. Entonces, esto es que está aquí en Grounded. Lo marco, o sea que debería poder saltar. Perfecto. Ahora, si está en falso, no salta. Porque eso está en falso, nunca entra aquí. Esta es una opción de hacerlo. No, no me gusta hacerlo así. Bueno, se puede hacer de otra forma. Se puede hacer así. También es completamente válido. Es lo mismo. Si aprieto el espacio, pregunto si estoy tocando el suelo y de ahí salto. Es lo mismo, solo que en orden inverso, ¿no? O sea que está perfecto. Yo lo veo así más prolijo en este caso, así que lo voy a dejar así. Pero es lo mismo. Bien. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Este grounded no se cambia solo. O sea, no es. Yo ahora lo estaba cambiando a mano, le estaba haciendo clic para cambiar el valor.
Ahí no salto porque está en falso. Pero si está en verdadero, yo puedo saltar. Pero aquí tengo el mismo problema. No se cambia solo. ¿Ven? Pero ya tengo una parte hecha. Ahora me falta hacer que este valor se cambie solo. Bueno, una forma de hacerlo es, la forma más fácil, es detectando la colisión con el piso. ¿Bien? ¿Cómo se va a hacer esto? Y estas colisiones se detectan con cualquier objeto. ¿Bien? Fíjense, en el Unity hay una forma muy sencilla de detectar una colisión con algo. Esto lo voy a poner así ordenado, un poquito, porque no lo vamos a tocar mucho más. Bueno, y aquí otra cosa. ¿Vieron que yo le pongo este para que se le asigne el valor solo aquí? Aquí. Este RB, esto está un poco desordenado porque este RB yo no lo uso para nada y se supone que no lo cambio. Entonces voy a agarrar y lo voy a poner en sin public nomás, porque igual se va a asignar el valor con esto. ¿Bien? O sea, le saco el public para que me quede más ordenado el código nomás. ¿Bien? Ahí desapareció. ¿Ven? Bueno, ¿cómo hacemos para que detecte colisiones con algo? Fuera del void update, fíjense. Este es el void start, este es el void update. Hay otro void que se puede usar, así como hay montones. Por ejemplo, yo voy a usar on collision enter. Bueno, esto, ténganlo en cuenta, por ahora lo vamos a hacer así como, bueno, esto se usa así, pero ya vamos a aprender bien qué son los voids porque se usan. Yo no lo quería enseñar porque por ahí los veía un poquito que no me hacían los TPs, entonces por ahí vamos a algo más funcional y lo vamos a ir aprendiendo en la práctica. Pero esto se usa una banda. Así que vamos a tenerlo en cuenta. ¿Bien? ¿Qué es esto? Cuando un objeto colisiona, o sea, este script está en un objeto. Está en la pelota, por ejemplo. La pelota colisiona con cualquier objeto. El piso, por ejemplo. Bien, automáticamente, este valor de colisión. Esto es una variable. Pensémoslo por ahora como una variable. Esto es una variable del tipo de dato colisión, que se va a llamar colisión. ¿Bien? La colisión, fíjense, puedo poner colisión, que es el nombre de la variable, que ese sería como el tipo de dato. Cuando se colisiona es como que si se crea aquí un objeto que se llama colisión, que es de este tipo de dato. Y este tipo de dato tiene un montón de características, por ejemplo, NameObject y o para, por ejemplo, un collider o este, bueno, hay montones de cosas, yo lo vamos a ir viendo, ¿bien? Pero por ahora le vamos a poner collider, esta, que si yo pongo collision.collider, fíjense. A ver, antes hay que entender una cosa. Lo hacemos así de nuevo. Tenemos este objeto, colisiona. Para que colisione se necesitan muchas cosas, ¿bien? Primera cosa que se necesita, que los dos objetos tengan un collider. Si no, no se puede detectar la colisión, ¿bien? Primera condición es esa. Segunda condición, al menos uno. Rigid Body. Lo pongo así. Que en este caso ya lo tenemos, porque la pelota ya tiene el Rigid Body, ¿o no? ¿Se entiende? Entonces, cuando yo colisiono, esto no va a funcionar. Lo hago aquí de nuevo la. Vamos así. Ahí está. Perfecto. Entonces, cuando yo colisiono, tengo aquí. Ahí está. Choco con esto. Si no se cumple alguna de estas dos, no va a colisionar. O sea, no se va a detectar la colisión. Ahora, cuando yo entro así y choco aquí, ¿bien? Esta pelota tiene el script. Y en este valor de colisión, digamos que se guarda toda la información de este objeto, del objeto con el que chocó. ¿Bien? Yo puedo acceder a su nombre, puedo acceder a todo. ¿Bien? Por ejemplo, si yo accedo a collision.collider, estoy accediendo al collider de este objeto. ¿Bien? ¿Qué quiere decir eso? Lo pongamos aquí. Viene aquí la pelota. Choca contra el piso. Cuando choca, antes,
tiene que pasar que los dos colliders tengan, los dos objetos tengan collider. ¿Este objeto tiene collider? Sí. Este tiene un collider. Este tiene un collider. Este tiene un collider. Entonces, perfecto. Primera condición pasada. Al menos un objeto tenga rigid body. ¿Este objeto tiene rigid body? Sí, listo. Ya se cumplieron las dos. Entonces, cuando esto choca, en la variable colisión se va a guardar toda la info de este plano, porque es el objeto contra el que chocó, ¿no? Y aquí se va a guardar el collider del plano, porque este es el plano. Entonces se va a guardar este objeto. ¿Bien? Y así como se puede, puedo acceder a este objeto, puedo acceder a este, puedo acceder a este, puedo acceder a este y puedo acceder a cualquier cosa. Por ejemplo, yo le voy a poner print collision. Collision. Ah, no me sale. Collision.gameObject, que de esta forma accedo como a todo el objeto. Y le voy a poner punto name. ¿Bien? O sea, voy a acceder al nombre del objeto con el que colisiono y lo voy a imprimir. ¿Bien? Veamos qué pasa con esto. Se va a estar imprimiendo constantemente plano cuando yo esté colisionando con el objeto, ¿no? Veamos. Vengo aquí. Se imprimió plano, porque la pelota bajó, ¿no? Bajó la pelota, chocó y se imprime. Si yo salto, por ejemplo, se imprime plano, porque colisioné con el plano. Si yo me voy a chocar contra una pared, se imprime cubo. Y plano, porque parece que chocó, debe haber hecho algo así. Si tenemos aquí la pared, la pelota debe haber hecho algo así. Debe haber chocado con el cubo, subió un poquito y bajó de nuevo. Entonces volvió a colisionar con el plano. Si nosotros lo vemos de cerca, tal vez vemos que hace algo así. Si no, nos mostraría plano de nuevo. Si nosotros venimos por aquí, ¿ven que sube un poquito? Entonces por eso imprime los dos, plano y cubo. Cubo y plano, digo. ¿Bien? Y así con cualquier objeto. Puedo poner, no sé, cualquier cosa que tenga un collider. ¿Bien? Si yo agarro, por ejemplo, y creo, vengo por aquí, creamos un objeto, un cubo, que no tenga collider, y no voy a poder chocar contra él. No me va a aparecer el nombre, fíjense, le pongo este nombre. No me aparece porque no tiene un collider. Fíjense que aquí abajo en ningún momento me imprime el nombre de eso. ¿Ven? Ahora, si yo tengo un collider, ya es otra historia. ¿Bien? Ahí se lo mostró. ¿Bien? Entonces, de esta forma, yo puedo saber cuándo colisiono con un objeto. Ahora hay que ver si es el objeto que a mí me sirve. Que en este caso sería el piso, ¿o no? Entonces, yo voy a preguntar, por ejemplo, puedo preguntar si colisión. Punto name, punto gameObject, punto name. Esto accede al nombre del objeto con el que yo estoy colisionando, que sería en este caso plano. Le voy a poner piso, todo en mayúscula. ¿Bien? Si el nombre es igual a piso, ahí voy a decir que esto es verdadero. ¿Bien? ¿Entendiendo? O sea, si yo colisiono con un objeto que se llama piso, digo que grounded es true. Bueno, veamos. Entonces, si nosotros venimos aquí y vamos al player, a ver, lo pongamos. Fíjense, grounded es true, porque ya colisionó en algún momento. Le cambiamos el nombre, fíjense, le voy a poner piso A, ya no es el mismo nombre, ¿no? Entonces, el personaje ahora vale falso, el grounded. Vengo por aquí, colisiono y no vale verdadero. No puedo saltar porque no vale verdadero. ¿Por qué no vale verdadero si ya colisiono con el piso? ¿Alguno me lo sabría decir? Fíjense, ya colisiono con el piso, pero sigue siendo falso. Fíjense cómo se llama mi objeto.
¿Bien? Se llama piso A. Entonces no me lo va a detectar nunca. Yo le voy a poner piso ahora. Ahora, cuando yo le pongo piso, fíjense, si yo hago que la pelota caiga, colisiona con el piso, se pone un verdadero. Y ahora salto, pero sigue en verdadero, o sea, tengo el mismo problema. Porque me falta que algo lo ponga en falso. ¿Cuándo lo quiero poner en falso? Cuando yo salte. ¿Bien? O le puedo poner. A ver, quiero ver esto si se puede o no. On collision exit, por ejemplo, si yo salgo de tocar el piso, quiero ver antes si esto funciona o no. Lo pongo en falso. Veamos si funciona. Tal vez no funciona y hay que buscar otra forma. Ah, el nombre. Me faltó cambiarlo de nuevo. Piso. Ahí está. Ahí está. Bueno, fíjense que ahora en mi personaje, cuando estoy tocando algo que se llama piso, o cuando yo colisiono, puedo saltar. Y después no puedo saltar hasta que vuelvo a tocarlo. ¿Ven? ¿Se entiende o no? Sí. Entonces, de esa forma hice un personaje que puede saltar, moverse y que ya no tiene el coso este que se podía hacer como un bug de que saltabas infinitamente. Y ahí quedó. ¿Bien? Nos faltaría hacer que agarre los ítems, eso no lo vamos a hacer ahora. De última lo hacemos en la clase que viene al principio, pero es muy parecido, habría que agregarle nomás en el código. A ver si estoy colisionando con un ítem, ¿no? Con algo que se llama ítem, por ejemplo. ¿Bien? Normalmente, yo no accedo al. Para saber qué tipo de objeto estoy colisionando, normalmente yo no utilizo el nombre, sino que utilizo un tag. ¿Bien? Un tag en el objeto, fíjense que aquí dice tag. Yo lo puedo crear y agregar el tag que yo quiera. Por ejemplo, voy a poner tag piso. O floor, para que quede todo en inglés ya. Floor. Entonces yo le voy a poner el tag floor. Y a todos los objetos que yo quiera que sean como el piso, en vez de poner el nombre piso, le pongo el floor. ¿Por qué no le pongo el nombre piso? Y por ahí se te olvida ponerle el piso, no sé, o aquí cuando los duplicas, por ejemplo, se te cambia el 1 y después lo tenés que cambiar de nuevo. Entonces, por ahí yo lo hago con el tag. Generalmente lo hago con el tag. O con los objetos, también utilizo el tag. Bien, ya voy a mostrar el por qué, pero es por el mismo problema, porque por ahí el nombre nunca es igual. O la mayoría de las veces no suele ser igual entre dos objetos. Y si tengo varios pisos o varios ítems, se complica. Entonces le pongo el tag directamente. Y en vez de acceder al nombre, le pongo el tag. Y ahora. Tengo para aquí, lo guardo. Venimos para aquí. Le ponemos play. Y ahora es exactamente lo mismo. Lo único que cambió. Le puse el tag floor. El tag piso. Tendría que ser el tag floor. Ahí está. Ahora sí. Entonces, de esta forma, ya es una de muchísimas formas de detectar la colisión con un objeto. Es la más simple, creo. Y ahí está. Es lo mismo, solo que está ahí el cosa. Y este error da porque en la cámara yo tenía un script aquí. Parece que no lo había sacado. Pero bueno, ahí está. Ahora, si yo, por ejemplo, modifico mi mapa y digo, bueno, ahora vos vas a tener que subirte esta caja. Poner que hago una plataforma aquí. Quiero que de esa plataforma saltes acá. Imagínate que ya este es mi mapa ahora. Si yo le pongo play, vengo por aquí, salto y ya no me deja saltar. ¿Por qué no me deja saltar? Porque no se llama piso. Porque no tiene el tag piso. Entonces yo, si quiero hacer que aquí salte, bueno, no le puedo poner tag piso. Aquí, tag piso, y a este también si quiero que salte aquí.
¿Bien? Entonces, eso es importante a la hora de diseñar el mapa de... Uy, no me puedo subir. Pero bueno, ahí está. Entonces, eso es un pequeño script de un objeto que se mueve. Les hago una última pregunta y ya los dejo libres. Mi cámara ahora está aquí. La pregunta que... Review. Aquí está mi cámara ahora. Yo voy a apretar la W. ¿Hacia dónde se va a mover la pelota? Hacia adelante. De ¿Hacia nuestra allá? perspectiva. O sea, Sí, hacia sí. allá. Bien, fíjate. Ahí estoy apretando la W. Se mueve hacia allá. ¿Por qué se mueve hacia allá? Porque el script de movimiento agarra la posición. Nosotros venimos al update. Según, por ejemplo, decía, si yo apretaba la W, tenía esta forma. 0, 0, 1. Bien. El 0, 0, 1 es en base a la posición global. Y siempre los ejes. Está bien, tal vez la cámara tiene la posición de ir rotada hacia allá. Pero la posición global siempre es el Z hacia allá. O sea, siempre va a ser hacia allá. Nunca, por más de que yo rote la esfera, el Z aquí cambia, pero porque yo aquí tengo como posición local, fíjate. Si yo lo tengo como global, siempre va a ser hacia allá. Por más que yo rote la esfera, hago todo lo que quiera, siempre va a ser la Z hacia allá. A mí recién sí se me rotaba porque yo tenía aquí la opción de local. Esta es la posición local del objeto. Y esta es la global. Pero eso se referencia a la global, digamos. Entonces ahí hay un problema que se podría hacer de alguna forma, algún script que te detecte hacia dónde está mirando la cámara. Pero va a ser más lío. Lo aclaro por si alguno lo quiere recrear a lo que hicimos hoy y practicarlo en su casa durante la semana. Tiene que tener en cuenta de que como lo diseñamos nosotros el script, siempre se va a mover hacia donde está la flecha azul. O sea que si yo quiero que mi personaje vea la cámara desde aquí, la pelota desde aquí, o sea, así, y bueno, vos te la tenés que ingeniar para que solamente tenga. Sí, o sea, imagínate que yo quiero que mi juego se vea desde esta perspectiva. Que estos cubos estén hacia adelante. Bueno, se podría hacer poner la cámara aquí porque la pelota se mueve hacia adelante para allá y no sé, rotar el plano. Esto así, bueno, en realidad serían estos dos aquí. Y rotar esto. ¿Es lo mismo? Sí, se ve igual, pero en realidad está distinto porque el eje ahora está allá, el eje Y, y antes estaba hacia allá. ¿Se entiende? O sea que en realidad la cámara siempre va a tener que estar, como lo diseñamos nosotros, opuesta al eje Y. Se puede hacer en el script que de alguna forma detecte automáticamente al iniciar hacia dónde está mirando la cámara y según eso que vaya para adelante, sí se puede. Pero no es el caso nuestro. Pero no lo hicimos. Pero sí se puede. Pero bueno, eso sería todo. Por ahí entonces la clase de hoy fue más para que aprendan un poco de, por ejemplo, mover un personaje. Algo que sí es muy importante que aprendieron, los vectores y ingresar, saber qué tecla aprieta el usuario y las colisiones. O sea, hoy aprendieron muchas cosas. Y esto de los tags también. ¿Bien? Esto también, los axis, ¿bien? Una última cosita y ya los dejo. Este axis horizontal, vieron que yo les decía que hacía referencia a las teclas hacia los lados y el vertical hacia arriba y hacia abajo. Y este siempre era la W, la flechita para arriba, la S, la flechita para abajo y el analógico. Y esto lo mismo, pero con la A, la S, perdón, la D. La flechita y la flechita. Bueno, esto, todo esto se puede configurar. O sea, no necesariamente sí o sí tienen que ser esas teclas. Pueden ser cualquier otra. Normalmente son esas, pero se pueden configurar desde aquí. Fíjense, ustedes vienen en Edit, Preferencias, y hay una opción que dice, ve, perdón, Edit Project Settings. Y aquí en donde dice Input, Quality Player, creo que es aquí, no.
Input Manager, debería decirlo. Aquí está, Input Manager. Aquí por defecto, en donde dice Axis, aquí están todos, fíjense. Ta, 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 ta. Son todos estos. Por ejemplo, si yo ponía el Fire 1, si yo ponía el Axis con el nombre Fire 1, va a ser referencia a el Left Control y al mouse 0. O sea, tengo una opción Left Control y el mouse 0, por ejemplo. En el caso del horizontal, por ejemplo, nosotros teníamos Negative Button Left, que es ir hacia la izquierda, la flechita, digamos. Y el Positive Button Right. Y uno alternativo, la A, hacia el negativo. Y uno positivo, D, hacia la derecha. Positivo y negativo, digo, por los valores que te dan. Vieron que eran, si yo apretaba la. Si hacía hacia allá. Uy. Ahí está. Si yo hacía hacia allá y apretaba la A, el valor era menos 1. ¿Se acuerdan? Y si apretaba la D, era 1. Eso es lo de positivo y negativo, fíjense. Positive button dice D, o sea que la D te va a dar el 1. Y el negative button te va a dar la A. O sea, cuando yo aprieto la A te va a dar el negativo. ¿Ven? Y bueno, y ahí tienen para configurarlo si es que quieren configurarlo en algún momento. Yo por lo general no lo toco porque ya viene configurado bien, pero tienen ahí opciones de invertir, por ejemplo, tipo, o sea, que sea solo de mouse, solo de joystick, de mouse o una tecla, digamos. Tienen un montón de configuraciones si las quieren tocar un poco, pero yo no la toco porque me queda cómodo, digamos, en el horizontal, digamos. Horizontal. Ahí está. Y bueno, y eso sería todo, chicos. Entonces, los dejo para que durante la semana piensen la idea que quieren hacer. La idea es que lo tengan escrito en un documento. ¿Bien? Si quieren mandar ese documento por el grupo, buenísimo. O sea, manden un archivo de texto con las cosas que quieren hacer o escriban ahí en el grupo qué es lo que quieren hacer para nosotros ver qué es lo que hacemos en la clase que viene. Pero de aquí hasta el final va a ser más o menos esto. Me dicen, che, profe, estoy haciendo esto, necesito esto, ¿cómo lo hacemos? Bueno, yo les muestro cómo se hace y lo aprendemos juntos en clase y después les comparto el código y así con todo lo que ustedes quieran hacer en el juego. Si hay alguna cosa que ustedes dicen, bueno, yo ya sé hacer esto, así que lo hago yo y no le pregunto al profe porque no me lo va a solucionar porque ya lo hice. Entonces, la idea es que ustedes hagan, trabajemos de esa forma ahora, ustedes haciendo su juego y preguntándome a mí las cosas, ¿bien? Desde cualquier cosa, desde cómo se hace un código hasta otras cosas se puede hacer. Así que bueno, me van preguntando eso y bueno, los dejo que piensen durante la semana. Cualquier duda me van mandando mensajes por ahí. Así que bueno, nos vemos chicos. Nos vemos el jueves que viene. Me preguntan cualquier cosa.